Así, así, así. Me cae más que no me traje el traje, mi saco azul, para que no nos dijeran que somos hermanos, ¿eh? Aquí estamos, amigos. Estamos aquí en la Ciudad de México. Ya nos encontramos. Tres. Por arriba, vete para acá. Eso. Estaba viendo que estuvieran vivos. Es el Murulumus. Estamos en la Ciudad de México. Estamos aquí, en nuestro potrero. Estamos ya preparándonos con el autobús. Bueno, ya son varios autobuses los que están aquí ya, para que se los enseñes. Los que vamos a llevar mañana a las 6 de la mañana al penal de Jilotepec. Son tres autobuses. Pues ya estamos nomás esperando a toda la gente para ir en contra del gobierno represor del Estado de México. El gobierno tranza. La fiscalía es una tranza de primera, señores. Yo tengo un problema ahorita en el penal de Chiconautla con la fiscalía de Tecama, que no saben dónde está mi carpeta de investigación por el policía que supuestamente atropellé. Ahora resulta que no aparece la carpeta, ya cuando el policía dijo que no es cierto, ya cuando el policía dijo que no tiene nada que tener conmigo, ahora resulta que no encuentran la carpeta de investigación por ningún lado. Pero ya están los abogados listos para meter la denuncia en contra de los servidores públicos que están pasándose de chistosos. Estamos aquí y vamos a tener ya la manifestación a partir de las 10 de la noche en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a estar en el Zócalo exactamente enfrente de la entrada principal de Palacio Nacional, donde se da el punto de dolor, ahí donde toca la campana el presidente, donde está el mero jefe, que ni siquiera se ha asomado a ver qué es lo que está pasando con su gente afuera. Y se fue tragando bien bonito adentro y la gente afuera. Pues ya estamos listos para ahorita a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana hacer presencia ahí en la mañanera, y de ahí avanzar con los autobuses que ya tenemos aquí hacia el penal de Jilotepec. Y si no haber resultado, vamos a cerrar la carretera México-Querétaro a la altura de Corrales en la entrada de Jilotepec. ¿Unas palabras? Pues que me da gusto estar aquí con mis amigos, los dirigentes. Vente, ¿no? Saúl Torres, Ángel García, Bugulandia, el amigo Raíz, hijo, mi amigo Ángel García, un gran activista joven, licenciado Samuel, su familiar, su hermana de Samuel, Bernardo Manzanilla, y otros dirigentes. La Raíz. Ixchel, bienvenidos todos. Y miren, aquí la idea es no dejar morir solo al amigo Irving. Y como les he venido diciendo en todos los videos, aunque parezca ya muy repetitivo, México va a cambiar por gente como ellos, grandes líderes que arriesgan su tiempo, su salud, su libertad por defender a personas que ni conocen. De veras que el trabajo de los activistas poco a poco está cambiando a México. Se le ha ayudado a muchísima gente, así como Irving, que trae más de 1 millón de seguidores, nuestro compañero activista. Pues todo eso, se ha ganado esa simpatía porque le ha ayudado a muchísima gente, sin esperar nada a cambio, hombre. Se les ha ayudado a muchísimas gentes en diferentes temas, no solo a transportistas, también a personas que tienen problemas con el seguro social, a personas con violación de derechos laborales, a migrantes, también a personas que están protegiendo sus bosques, los animales, en muchos temas. Esto es lo que va a cambiar a México. Hay gente que a lo mejor dice, no, pues, quién sabe qué dice. No, hombre, México va a cambiar cuando tú, mexicano, te decidas a participar, cuando te intereses por los demás, no solo por tu familia y tu casa, que te intereses por los demás, es cuando México va a cambiar. Por eso, no vamos a dejar solo al activista. Él no cometió ningún delito, se lo sembraron, se lo fabricaron, así como le han hecho a mucha gente en el Estado de México. Hay mucha gente inocente en los penales, pagando sentencias de delitos que no cometieron, que fueron fabricados. Eso es muy característico aquí en el Estado de México. La Fiscalía, la Policía Estatal, cualquier poderoso priista de esos ricachones se ha enriquecido a base de puro robar dinero, se ponen de acuerdo y te meten en la cárcel. Hay muchos activistas en el país encarcelados, así como Kenia, así como el amigo que está en el penal de allá de Apasco, el líder de allá de Apasco, por proteger su municipio de los agresivos empresarios que se llevan el material para hacer la calidra, la cal. Y así como ellos en Tabasco, en Veracruz, en Chiapas, porque me nos llaman, en muchos lugares hay activistas encarcelados, presos políticos, o mucha gente
que se les calienta las zonas en los estados y después va un ayudante de un trailero, de un camionero y se lo llevan porque quieren pagar, quieren buscar pagadores para decirle a la prensa, mira, ya agarramos al culpable. Los acusan de secuestro y de muchas cosas. Traigo muchas personas que me han estado llamando por sus familiares. Hay muchísimos presos inocentes porque los carteles dan dinero y buscan pagadores y los encierran para decir a la prensa, mira, ya agarramos al que andaba haciendo maldad, es pura gente inocente. Por eso estamos aquí, si es que no me quiero extender, pero vamos a ayudar a Irving mañana. Me está robando cámara, diputado. Espero a todos mis seguidores que mañana de una u otra forma se manifiesten de los otros estados del país que les queda muy lejos venir. Salgan a sus avenidas, hagan algo en su plaza pública, váyanse de blanco con cartulinas, que se vea toda la gente que le hemos ayudado, que se vea el apoyo a nuestro compañero Irving García, porque si lo dejamos solo, lo van a tener en reclusión unos 25 años. Así de crueles los gobernantes aquí en el Estado de México. Así es que los queremos ver. Amor con amor se paga, una con otra, como decimos. Tiene que ser el apoyo recíproco de ustedes hacia nosotros y de nosotros hacia ustedes. No nada más cuando necesiten, hay que jalar, hay que ayudar, hay que ayudar. Así es que los esperamos mañana. De una u otra forma salgan a manifestarse y hoy tenemos una reunión a las 10 de la noche. A las 10 de la noche en el Zócalo, quien pueda venir, de aquí de la zona metropolitana, ahí los esperamos, porque mañana vamos a partir al reclusorio, al penal de Jinotepec, Estado de México. Vamos a salir desde muy temprano, como a las 7 de la mañana, ahí cuando salimos, ¿no? Vamos a ir al penal de Jinotepec para que la gente que está allá se nos acerquen allá en el penal de Jinotepec para dar el apoyo. Y aquí tenemos más camiones de este lado, ¿eh? Así es que los dejo en voz de nuestro compañero Ángel García, mejor conocido como Bubulán. Es una gran persona, un gran ser humano que ha defendido a muchísima gente. Pues amigos y hermanos, muchísimas gracias. Me siento muy motivado hoy porque miren, ya llegaron todas las resistencias para las policías o para las autoridades corruptas que se reían de que estábamos fracturados. Pues hoy vemos que todas las resistencias están más unidas que nunca. Y eso nos da mucho gusto, mucho orgullo. A nivel nacional nos volvimos a reunir activistas que están en este momento en el plantón permanente en el Zócalo de la Ciudad de México. Mi respeto y mi admiración para ustedes, hombres y mujeres que admiro, que quiero mucho y que respeto por su trabajo. No me voy a extender mucho, tenemos muchas cosas que hacer. Nos vemos a las 10, al pueblo en general y activistas. No dejemos solo al amigo Irving. Adelante, Raíz, por favor, gracias. Pues primero que nada, muy buenas noches a todas las personas, a todos los perfiles. Quiero agradecer el espacio de distintas páginas, de distintos medios de comunicación. Pues quiero comentarles a todos los ciudadanos que nos siguen a través de las páginas, lo vuelvo a repetir, que el gobierno quiere parar el activismo, quiere frenar la lucha social, pero sin en cambio están estos activistas, el hermano Escalante, y no lo vamos a parar, el hermano Venado, claro que sí, no vamos a parar porque es un derecho que nos lo garantizan desde 1917 y por lo tanto lo tenemos que ejercer como ciudadanos que somos. Y dicen por ahí, si una ley es injusta, es nuestra obligación desobedecerla. Es lo que estamos haciendo, nos vamos a seguir manifestando y hasta que la dignidad se nos haga costumbre. Muchas gracias. ¡Ah, Raíz! Saludos al señor Estrada, que me está mandando mensajes, que me está viendo en vivo. Saludos a Estrada y saludos a mi licenciado, al licenciado Altamira. Le mandamos un saludo muy cordial. Mañana va a estar presente con nosotros, va a traer también gente para apoyar. Y nos esperamos a partir de las 10 de la noche, hoy, en el Zócalo de la Ciudad de México. Ya están los autobuses para que lleguen a las 6:30 de la mañana al Zócalo y de ahí salir todos en caravana hacia Jinotepec, Estado de México. El penal está muy cerca del Palacio Municipal de Jinotepec. Ahí está el penal para quien guste acompañarnos. Si no, a las 6:30 de la mañana van a salir 3 o 4 autobuses, porque Manzanilla Bus también. No, Manzanilla Bus y el Guajolotero también. El Guajolotero. Tenemos que ayudarnos. Porque hay mucha gente que nos pregunta, bueno, ¿y cómo los puedo apoyar? ¿Cómo los puedo apoyar? Pues que estén muy alejados de aquí, de la zona del penal. Salgan, los de Veracruz, de muchos lados, salgan a la calle, salgan a una avenida, a la plaza pública de blanco con cartulinas. Están apoyando al amigo Irving, suban a las redes sociales. Porque hay muchísima gente en todo el país, en los Estados Unidos, que dice, ¿cómo les ayudo? ¿Cómo les ayudo? Salgan a las plazas públicas, con su cartulina, hagan videos, suban a las redes para que vea el gobierno que Irving no está solo y que tenemos el apoyo del pueblo en
todos los estados del país y en los Estados Unidos. Es que esa es la forma, ¿eh? Claro. Y los que puedan, a las 10 tenemos reunión hoy, salimos a las 7 de la mañana, y aquí en el Zócalo, frente al balcón presidencial, ahí vamos a salir a las 7 de la mañana los que quieran apoyar. Va a haber mucho transporte. Y los amigos transportistas de acá del de Nezahualcóyotl y esos municipios también van a apoyar de otra manera. Así es que va a haber brotes de manifestaciones por todo el país. Los activistas han hecho un gran papel, han defendido a muchísima gente. Eso es lo que le hace falta a México. Que la gente rompa con su egoísmo y empiece a ver qué le va a dar a México. ¿Cómo va a defender a las personas, a los animales, el bosque, a todo? Eso es el activismo. El activismo vale oro. Les mando un abrazo y saludos y mi reconocimiento a todos los activistas del país. Sí, eso. Que de una u otra forma están defendiendo causas. Un abrazo a todos y los esperamos a que cierren filas en apoyo a Irving García Suárez, encarcelado por el gobierno del Estado de México injustamente. Ahí le dejo. Eso sigue, Samuel. Pueblo de México, les reitero el compromiso y el llamado que ya escucharon de mis compañeros activistas. Quiero enviarles un mensaje puntual a los seguidores de cada uno de ellos. Yo, su compañero y amigo Samuel Escalante, yo sí me considero todavía un obradorista de corazón, pero no por ser un obradorista, soy un mono matraquero, un mono cilindrero. Vamos a criticar lo que está mal hecho y lo que está bien hecho se va a celebrar. Esta guerra que traigo personal y colectiva de nuestros compañeros no es contra los seres humanos y contra personas específicas. Esta guerra es contra la corrupción que se ha dado en el Estado de México. Quiero que quede bien claro. Podemos tener discrepancias y diferencias de ideas, pero lo que nos une aquí con los compañeros es la lucha contra la corrupción. Quiero que me escuchen porque esto es de todo el corazón, me salen estas dos palabras que voy a decir. Yo fui obradorista desde que iba en la secundaria. Desde que iba en la secundaria apoyo a mi presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a veces no había ni para el camión, veníamos desde Zumpango, desde Chiconautla, desde el Estado de México a la Ciudad de México, a los mítines, a las marchas que nuestro compañero presidente llamaba. Y en esas marchas él dijo que ayudáramos a combatir la corrupción. Y esto es lo que hoy estamos haciendo, combatir la corrupción por medio de la técnica de la resistencia civil pacífica. Tenemos todo el derecho y la constitución política de los Estados Unidos mexicanos nos respalda. Entonces, compañeros, les hago un llamado puntual a que se sumen a la lucha contra la corrupción y que se sumen a la solidaridad con los activistas. Siempre la mayoría de las personas llaman al compañero Emilio, llaman al compañero Cachorro, al compañero Venado, etcétera, a que le saquen los problemas, y esta vez realmente ocupamos de su apoyo, compañeros, porque no nada más se trata de pedir. En esta vida hay que dar también, servir y ser servidos. Hago un llamado a la conciencia colectiva de México. Esto es por México, no es contra personas o contra gobiernos, es contra la corrupción. Esta lucha es, repito una vez más y cierro, contra la corrupción y en apoyo al combate de la misma, hasta que la dignidad se haga costumbre. Bravo. ¿Es cuánto? Buenas noches. Miren, compañeros, también quiero decirles que va a haber gente que vive, como decía mi hermano, lejos, por el lado de Toluca, de todos esos lados. Hay mucha gente que sigue a Irving porque está con Irving en esos lugares. Esa gente, me decía la mamá o su mamá de Irving, que es bueno que se vaya directamente a Jinotepec, porque la mayoría tienen transporte de ellos. Entonces está convocando que la gente que vive en Toluca, todos esos lados, que le quede cerca a Jinotepec, que se quede para allá. Desde las 12 del día van a estar ahí. Nosotros vamos a hacer lo que nos corresponda, pero desde aquí de la Ciudad de México hay mucha gente que vive por acá cerca, eso, ahí lo esperamos. Yo creo que la salida va a ser como a las 6 de la mañana de ahí. Yo creo que esperamos un espacio, a ver si nos permite el señor presidente 5 minutos en su mañanera, ir a pedir la atención para que nos permita 5 minutos y que no quede en que no hicimos el intento. Y de ahí ya nos trasladamos en los autobuses, yo voy a manejar el amarillo, fíjense que yo soy operador, me gusta el Iris Arabi, el Century.
Entonces, mañana nos vamos a las 6:30 de la mañana, llegan los autobuses al Zócalo para de ahí salir hacia el penal de Quitlotepec. Sí. Que quede claro, que el problema no es con el gobierno del país, no es con el gobierno de la Ciudad de México, directamente es con el gobierno corrupto del Estado de México, que por descubrirle la corrupción que hay en Toluca, por descubrirle Irving desde ese día lo detuvieron, que hace un mes, como no pudieron fincar la responsabilidad en la fiscalía, no les dio tiempo porque estaban muy cerca y lo protegimos, de que no le fincaran responsabilidad o le crearan carpetas falsas. Esta vez con la municipal se lo llevaron directamente hasta el penal de Quitlotepec. ¿Dónde han visto ustedes, ciudadanos, que una persona así como la agarran en un carro de la municipal se lo lleven al reclusorio? Ellos no son de la fiscalía, ni son tampoco judiciales, ni son nada. Sencillamente la consigna era chingarse a Irving para que el presidente municipal siga con sus triquiñuelas de seguir robando al ciudadano del Estado de México. Los Alfredo del Mazo, si en algo tienes dignidad, jala de las orejas a este ratero que tienes ahí, porque es hasta criminal. Ahora tenemos que estarnos cuidando, los activistas, que no nos vaya a mandar hasta matar el señor. Cualquier cosa que nos pase a algún activista en el Estado de México, hacemos directamente responsable al gobernador del estado y al presidente municipal de Toluca, que son los que nos están reprimiendo. Nos están reprimiendo con meternos al reclusorio, a donde nos agarren con cualquier camioneta de tránsito, creo que hasta con la seguridad privada nos quieren llevar al reclusorio. Nos vamos a estar al pendiente y no te vamos a dejar solo, Erwin, porque no estás tú solo, estamos muchos activistas, estamos en la misma línea que tú y estamos corriendo el mismo peligro que estás corriendo tú. No estás solo, vamos a estar contigo, Irving. Hasta la victoria. Nada más hacer una cuestión más. Ahorita yo estaba viendo que hubo ahí una cosa de feministas que fueron a hacer destrozos ahí. Yo no estoy en contra del movimiento feminista, al contrario, apoyamos el movimiento, pero que sea legítimo. Si hay violencia, nosotros estamos en contra de la violencia. Por eso se llama resistencia civil pacífica. Nosotros tomamos, y creo que hablo por la mayoría de los que están aquí, el ejemplo del presidente Andrés Manuel cuando él propuso el tema de la resistencia civil pacífica, que viene de principios gandianos. Amigos y hermanos, muchísimas gracias por ver el video. Pues aquí estamos ya preparándonos para la manifestación de mañana. La verdad, me da muchísima alegría, muchísima felicidad que mañana estaremos apoyando al hermano Irving García Suárez. Queremos decir que él es un activista y no es un delincuente. Y si por ejercer tus derechos constitucionales te quieren encerrar, pues tienen que encerrar a todos los mexicanos. Cuídense mucho, amigos y hermanos. Fuerza, amigo Irving. Saludos. Pues, amigos y hermanos, es todo. Vamos a cortar esta transmisión. Cuídense. Síganos en la página Estoy Hasta la Madre. A Manzanilla, al Cachorro y a Venado y al hermano Escalante, al hermano Richa, al hermano Rolando, perdón, y al hermano Brandon. Gracias, cuídense mucho y seguimos en la defensa y en el apoyo del hermano Irving García Suárez. No está solo, hermano. Compartan, difundan y promuevan este video para que le llegue a nivel nacional y a nivel mundial a todas las personas y a todos los habitantes del mundo. Cuídense mucho, amigos y hermanos. Hasta luego, bye bye.